UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras que llega hasta sus hogares gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y por supuesto también gracias a UCB Televisión que hace posible la emisión semana a semana de este programa. Y también quiero invitarlos a que ingresen a www.dhsinfronteras.org, ya está apareciendo en pantalla, para que puedan estar interiorizados de todas las novedades que Derechos Humanos tienen para ustedes. En esta oportunidad queremos saludar a una interesante entrevistada como todas las semanas. Ella es Carolina Rojas Neculgual, periodista feminista y descendiente mapuche, autora también de varias obras, entre ellas Abandonados y Corazón Weichan, y fundadora de La Otra Diaria, que es un medio independiente con enfoque de género creado por mujeres, de los cuales ya vamos a estar interiorizándonos para poder consultarle a Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, y quería darles las gracias por la invitación, así que muy contenta de estar acá. Hay mucho que conversar, Carolina, pero comencemos por lo primero, obviamente. ¿De qué se trata el medio independiente La Otra Diaria? ¿Será que yo soy periodista que me interesa mucho? Pero me imagino también que para las personas es muy atractivo poder tener medios independientes, porque lo fundamental es que no tienen una tendencia definida y que por ende logran tener mayor credibilidad en la audiencia y en los receptores. Cuéntame un poco cómo se inicia y también cuál es tu percepción al respecto. Claro, la Otra Diaria es un diario con enfoque con perspectiva de género, o más que con perspectiva de género, yo digo con perspectiva feminista, ¿ya? Es fundado por mujeres en marzo del 2021, así que llevamos muy poquito, digamos, ¿no? Todavía nosotras nos consideramos casi como en marcha blanca, porque los grandes medios en general, también independientes, siempre se hacen más conocidos a los 3 años, qué sé yo. Pero la verdad es que a partir de los primeros reportajes que hicimos, nos dimos cuenta que había un lugar, es un medio muy de nicho, ¿no? Pero también tiene investigaciones, tiene crónicas, tiene columnas de opinión, y las columnas de opinión solo las escriben mujeres y disidencias. Entonces, nos dimos cuenta que nos fue muy bien, digamos, tenemos hartos seguidores, no, la verdad es que tenemos alto como nivel de lectoría, así que en eso hemos estado este último tiempo también. Vamos a hacer una renovación pronto, tenemos investigaciones justamente que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la violencia de género, estamos siempre a caballo sobre ciertos temas, ¿no?, porque además creemos, por ejemplo, que nosotras no podemos hablar por las disidencias, entonces son ellos, ellas, ellas quienes escriben las columnas en primera persona, y también siempre estamos en alianzas con medios extranjeros. Hace muy poquito estuvimos en El Salvador por una alianza que tenemos con el medio independiente de Alaraca y Pie de Página de México, donde hicimos unos reportajes colaborativos respecto de un tema que a mí me apasiona mucho, que tiene que ver con los cuidados feminizados, ¿no? Y como siempre somos las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, las que están encargadas de los cuidados, ¿no es cierto?, en el hogar, de las personas con discapacidad, de los niños, las niñas, las niñas, y bueno, de las personas, ¿no es cierto?, y adultos mayores. Entonces, nos fue bastante bien con esos reportajes. Yo estoy muy orgullosa del trabajo, me gustaría evidentemente estar mucho más metida en este proyecto, porque yo además soy docente, yo estoy con mis libros, etcétera, pero ahí estamos dando la batalla, esa batalla que damos también los medios independientes, ¿no es cierto?, por sobrevivir. Así que invito a todos, todas y todes a suscribirse a La Otra Diaria, porque el periodismo independiente y sobre todo esto por mujeres feministas los y las necesita. Así que gracias por esa pregunta también. Obvio, y quisiera también saber qué te impulsa a participar en este medio independiente, no solo ya independiente, que eso ya lo hace bastante particular, y también nadar en contra de la corriente, para qué hablar de lo que son los costos económicos de poder llevar este tipo de desafíos, pero también con temáticas muy de nicho, como tú los mencionas, que tienen que ver con la perspectiva de género, en este caso feminista, pero también de disidencias. ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Hay algún suceso en tu vida que quizás te lleva a levantar la voz y a querer llevar estas temáticas hacia el resto de las personas? Y también nos mencionabas las columnas de opinión que son bastante interesantes. ¿Hay alguna en particular que te haya marcado o que en estos momentos se te venga a la retina y quisieras compartir?
Sí, hemos hecho varias. Justamente las que más me gustan, por ejemplo, respondiendo a la última pregunta, tiene que ver justamente a veces con la autocrítica que no existe desde el periodismo, ¿no? Digamos, hace un tiempo escribimos una columna con una colega también feminista, hablando un poco de la cobertura de los femicidios, ¿no? Desde esta espectacularización que uno puede decir que los matinales se cubren cada vez más, pero se cubren en un tono magacinesco o despojados de reflexiones sociales importantes. Así que hemos hecho como varias columnas de ese tipo, ¿no? No es una, generalmente seguimos, hacemos seguimiento de casos. Entonces yo creo que por ahí está, esa columna fue muy leída, muy compartida. Para mí fue muy importante también, como te digo esto, como de la autocrítica, ¿no? Y de algo que yo también pertenezco a una red de periodistas feministas. Y desde ahí, de esa formación y de formación profesional también para mí es muy importante, ¿no? Estar en analizando siempre, ¿no? Cómo se tocan ciertos temas, ¿no es cierto? Desde los titulares o esto que hablo como de un poco de la espectacularización, que es algo que yo también le paso a mis alumnos y alumnas, ¿no? Que tiene que ver cómo no revictimizar. Y no podemos volvernos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, también parte como de esa agresión o de ese continuo de violencia, ¿no es cierto?, que existe de forma permanente sobre las víctimas. Entonces, yo creo que esas son las columnas que más me gustan, más que estar en la contingencia, me gustan también esas columnas que llaman, ¿no es cierto?, a reflexionar sobre cómo también estamos haciendo en nuestro, cómo estamos haciendo el periodismo y el ejercicio como de nuestro oficio, cómo se lleva a cabo de distintas formas, porque uno podría pensar, ¿no es cierto?, que sí, desde algún momento a esta parte sí se está cubriendo más sobre femicidio, pero es el cómo, digamos, ¿no? Uno puede ver en los matinales, como dije anteriormente, pero también me pasó alguna vez ver en Informe Especial un GC o un que decía, por ejemplo, hablaba sobre la vida de Fernanda Maciel, ¿no es cierto? Que tanto conocemos a Fernanda Maciel y había, me acuerdo que se publicó datos, digamos, de ella que deberían ser reservados respecto de un peritaje psicológico y otras cosas que la verdad hoy, ¿no es cierto?, somos las periodistas feministas las que estamos dando esa batalla por la no revictimización, por una cobertura, ¿no es cierto?, correcta. De los femicidios y el hecho ya que se diga femicidio, ¿no? Antes eran verdaderos errores, ¿no es cierto?, con los que se llamaba, se hablaba de los crímenes pasionales, etcétera, o habían titulares que eran realmente La mató por vergonzosos. amor, ese es Claro, un la titular mató por amor. emblemático, claro. Sí, ¿no? Y desde ahí hay una campaña también que hace la red de periodistas feministas que es súper importante y de la que evidentemente yo también estoy en una continua campaña, ¿no? Publicando por eso mismo este tipo de columnas. Y por otra parte, si hay algo que me movilizó, yo siento que hay ciertos proyectos que nos habitan desde hace más tiempo de que uno puede realizarlos, ¿no? Este oficio es muy precarizado y uno a veces tiene que trabajar con la herramienta que tiene, desde el lugar que tiene. Entonces, a mí muchas veces hice, ahora yo me doy cuenta mirando en perspectiva, que siempre hacía también muchos reportajes relacionados sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre femicidios, sobre infancia. Yo tengo un libro sobre Sename, pero llevaba muchos años cubriendo el tema de Sename, digamos. Y desde ahí, cuando después de que pasa el 2008 y esta ola feminista, ¿no es cierto?, que comienza en las universidades, pasado cierto tiempo, yo sentía ese llamado también, ¿no?, a tratar de ir con un proyecto personal que pudiera subirse y estar a la altura de estos nuevos tiempos también. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien, más de lo que esperábamos, digamos. Tú algo esbozabas al respecto de distintas publicaciones que te han marcado y quisiera consultarte por La búsqueda de María Diemar, que cómo te mueve también esa historia y de qué se trata también para poder tratar de compartir a quienes tienen la posibilidad de conocer tu trabajo de investigación y también estos medios independientes, los relatos que en ellos aparecen. Claro, lo pusimos justamente en el especial que hicimos con Pie de Página y Alaraca. A mí el tema de la infancia en Chile es un tema que me apasiona bastante. Yo justamente a veces no me doy cuenta cómo publico, por ejemplo, Corazón de Gaitán y el libro Abandonados, Vida y Muerte al Interior del Sename, que si bien son de distintas casas editoriales y hay un tiempo entre uno y otro, la verdad es que hay gente que me dice, oye, pero los dos hablas de infancia, ¿no? Entonces yo creo que también hay temas que nos obsesionan y justamente desde ahí
Yo un tema que menciono también en el libro, que son las adopciones irregulares que ocurrieron en Chile, que incluso se extienden, digamos, hasta los 90 y hasta ahora, hasta hace muy poco, y la verdad creo que tienen su pic durante el año 75 en plena dictadura, digamos, ¿no? Y desde ahí aparece esta historia y la búsqueda de una mujer, ¿no es cierto?, adulta, que fue sacada hacia Suecia, como miles de otros niños y niñas chilenos, ¿no es cierto?, y chilenas, y ella empieza como toda esta búsqueda por encontrar a su madre, y además de solo, de después que la logra encontrar, digamos, con la ayuda también de mujeres, de muy buena voluntad también acá, y la Fundación Madres e Hijas e Hijos del Silencio, que lleva esta búsqueda también y está encargada de ciertos reencuentros, ¿no es cierto?, en otros países, porque también hay niñas que fueron sacadas y sacadas a Francia, Italia, etcétera. La verdad es que esta es la historia que a mí, dejando un poco de lado los datos y el número nomás, ¿no es cierto?, yo quería dejar como patente, como el rostro de ese, digamos, verdadera tragedia que vivieron, ¿no es cierto?, no solo los niños y niñas, sino también las madres que fueron despojadas, de, ¿no es cierto?, de esas guaguas. Y la verdad es que María es no es solo una mujer que fue víctima, sino que a mí también me gusta sacar como del lugar de víctima a las mujeres. Ella es una activista, algo que es muy latinoamericano también, ¿no? Y ella cuenta su historia en primera persona, y la verdad no los voy a spoilear tanto porque los invito también a leer este texto, que es muy conmovedor, porque desde ahí no estamos hablando las periodistas sobre su historia, están hablando ellas mismas sobre su historia, y eso es algo que me gusta mucho también, ¿no? No hablar por otros, otras u otras, sino que en este caso es María Di Mar la que cuenta todo su proceso y nosotros ahí nos encargamos de editar un poquito nomás ya. ¿Tú has notado algún tipo de impacto que se haya logrado con este trabajo? Que yo entiendo que es un trabajo granito a granito, pero por algo se debe comenzar. ¿Hay algún cambio de perspectivas cuando se empieza a instalar estas temáticas con enfoque de género y también de disidencia? ¿O tú crees que hay un camino largo por abordar y que aún no se ha logrado movilizar en el fondo desde el punto de vista de las comunicaciones estas temáticas? Yo creo que sí, no, yo no soy la única que hace este tipo de periodismo, tengo grandes colegas, ¿no es cierto?, que libran esta batalla desde sus lugares, incluso resistiendo en medios hegemónicos también, ¿no? No podemos olvidar que también hay mujeres periodistas que no deciden dónde trabajar, sino que están desde sus medios hegemónicos, contracorriente de editores también, ¿no es cierto? Reconozcamos que el periodismo era un espacio muy masculinizado, ¿no? Y desde ahí yo creo que sí ha habido, se ha corrido, digamos, ¿no? Estos límites que antes, ¿no es cierto?, en el fondo nos asfixiaban a las mujeres periodistas, yo lo veo también en mis alumnas, digamos, y en su interés por escribir temas con enfoque de género, en entender, ¿no es cierto?, no solo los temas que se tienen que tocar, sino también las fuentes, ¿no?, que siempre eran masculinas, ¿no?, y ahora son expertas también, las que se ponen dentro de los reportajes de investigación o dentro de las noticias relevantes, ¿no? El enfoque de género tiene que ver justamente también con desechar esa invisibilización permanente que existe sobre mujeres expertas, sobre, ¿no es cierto?, la cantidad de hombres columnistas que existe en respecto de las mujeres columnistas, digamos, correr esa brecha que existe permanente, ¿no? Yo cuando trabajaba y era más joven, digamos, estoy hablando de hace 18 años atrás, el escenario no es el mismo que el de hoy, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Desde el empoderamiento que tienen también las mujeres periodistas a la hora de decidir, ¿no es cierto?, el tema, lo que tienen que sacar. Evidentemente también hay grandes mentoras que una tiene, ¿no es cierto?, a la hora de escribir ciertos temas. Está Alejandra Matus, ¿no?, que ella me ayudó mucho con el libro de Abandonados, por ejemplo, un tema de censura que viví también en la revista Pablo en algún momento, justamente haciendo un tema sobre Sename, pero con perspectiva de género, y así. Es decir, siempre también hay que hablar de las antecesoras, pero lo que yo veo es un cambio de mirada, y también estos espacios son también de resistencia, digámoslo, ¿no? Como tú bien lo dijiste, nosotros hacemos periodismo con el 1% que tienen los medios hegemónicos, y eso es sí lo que falta hoy, ¿no? Una mirada desde las mismas personas, de entender que el periodismo es necesario para la democracia, y desde la ley de medios que se está pujando como hace tiempo también, que tiene que ver con el dinero que reciben, ¿no es cierto?,
los grandes medios versus los medios independientes, que además son tan importantes y lo han demostrado justamente en contexto como el estallido o estas mismas situaciones, ¿no es cierto?, de medios que sobreviven, medios con enfoque de género. La otra no es el único, quizás es el reciente, pero también hay otros medios por señalar, digamos, y visibilizar también a otras compañeras. Carolina, aprovechando que estamos en televisión abierta y que estas temáticas solo suman, ¿cómo podrías definir tú el feminismo? Y también quisiera preguntarte cuál es tu percepción al respecto de este concepto, más allá de lo que es el feminismo y que es una temática muy profunda y que podríamos abordar muchísimos capítulos al respecto. Lo cierto es que se ha caricaturizado mucho este concepto, lo que le ha ido en perjuicio a un movimiento que lo que espera es poder nivelar la cancha a la larga, pero incluso hay personas que han tenido la palabra feminismo como si fuera el antónimo de machismo. ¿Cómo lo podrías definir tú? ¿Cómo lo podrías explicar y también aprovechar la oportunidad de llevar estas temáticas que son de interés público y que desgraciadamente se han manchado en muchas oportunidades, sobre todo en medios y también en redes sociales, que van deformando el concepto? Claro, más que dar definiciones, ¿no es cierto? Porque uno ya entiende que es un movimiento social, que es político, ¿no es cierto?, que viene, que es de larga data. Yo también tengo un libro, Una lucha permanente, que tiene que ver con la interseccionalidad. A mí el feminismo que me interesa es el feminismo antirracista también, digamos, ¿no? Dejar un poco de lado este feminismo blanco, digamos, ¿no?, y tratar de llevar a todas las mujeres. Y también tensionar desde ese espacio, ¿no es cierto?, desde el 2018 también, ¿no es cierto?, venimos reflexionando sobre a qué mujeres queremos convocar. Entonces, por eso no me gusta referirme solo al feminismo, sino que al feminismo antirracista, que a mí me interesa, entendiendo que hay un cúmulo de opresiones en ciertos lugares. Me interesa también cómo se habitan ciertos cuerpos, ciertos territorios. Mi periodismo es feminista, pero es situado. Por eso también existe este proyecto, que es el libro Corazón de Weichan, justamente en esa reflexión que hago sobre otras mujeres también, digamos, ¿no? También es un espacio para las disidencias, no solo las mujeres, para quienes se autoperciben también como mujeres, digamos, ¿no? Y eso, no sé cómo, qué más decir, digamos, que el feminismo es tan amplio que está, y nosotros también nos subimos a esta ola, ¿no es cierto?, que comienza con el 2018, la cuarta ola, digamos, ¿no?, que donde comienzan las primeras denuncias de la universidad, este empoderamiento que existe de muchas mujeres denunciantes, aburridas de este silencio, ¿no es cierto?, pero también este feminismo está arrancando de ciertas narrativas, ¿no? Ahora a mí me gusta hablar como más de este feminismo comunitario, de este feminismo que entiende, ¿no es cierto?, que la violencia es estructural, y entre tantas otras cosas que me gustaría hablar, y bueno, un tema que evidentemente me apasiona, así que eso, digamos, para no extender. Sí, es que es una temática muy interesante y también compleja de abordar, sobre todo cuando yo te mencionaba que hay como un mal marketing al respecto. Lo cierto es que el feminismo, desde mi punto de vista, y por eso es que quisiera consultarlo contigo, solo puede traer cosas buenas. Desgraciadamente no ha sido muy interiorizado porque hay una falsa propaganda de lo que es, y por eso es que te consultaba. Y quería preguntarte respecto a esta caricaturización que se le da a la figura feminista, y que también no permite y que nubla un poco la idea de qué es realmente un movimiento feminista, en este caso feminista antirracial, como tú bien lo mencionas, pero también la importancia de decir que este feminismo tiene que ver con una lucha de reotorgar, o no reotorgar, sino que otorgar de manera histórica protección, leyes y nivelar la cancha, de cierto modo, más allá de la raza, más allá incluso del sector socioeconómico, político. Es lo que pasa también mucho cuando hablamos con derechos humanos, y también lo hemos mencionado en otros capítulos. Los derechos humanos parecieran que se han apropiado, que la gente ideológicamente lo ha apropiado a cierto sector político en este caso, y en realidad los derechos humanos son para todos. En el feminismo pareciera que sucede de la misma manera. Hay un concepto de cómo es la persona que se define feminista, la mujer que en este caso trabaja con lucha feminista, pero lo cierto es que el feminismo se debería expandir, y de hecho eso es lo que propone, pero hay una deformación. No sé si particularmente por hombres o por sistemas hegemónicos, pero que no permiten
incorporar el concepto a la ciudadanía, y hay muchas personas que piensan que el feminismo es algo que no los representa. Claro, yo creo que lo que pasa es que para mí es un continuo, ¿no? Para mí el feminismo es 24/7, no es como que yo me pongo el pañuelo verde y mi feminismo es todo el día. Entonces, desde ahí, para mí es difícil explicarlo porque para mí es un freno a la violencia sexual, ¿no es cierto? Es por la igualdad, es por los derechos sexuales y reproductivos. Y hoy, por ejemplo, lo vemos que los responsables de estas deformaciones no es algo que es abstracto, ¿no? Tiene nombres y apellidos y hoy lo podemos ver, ¿no es cierto?, en el borrador de la Constitución, lo podemos ver con ciertos grupos de poder que siempre están, digamos, caricaturizando, digamos, el feminismo. Y finalmente, todo eso nos da la razón, ¿no es cierto? Hoy vemos cómo ellos intentan imponer desde ciertas órdenes religiosas, ¿no es cierto? Como el Opus Dei, lo voy a decir y me hago cargo de eso, imponerse frente, ¿no es cierto?, a derechos que hemos peleado durante tanto tiempo, como es, ¿no es cierto?, el aborto seguro y legal en nuestro país, digamos, incluso retroceder en el aborto tres causales, digamos, ¿no? Y desde ahí siempre están tratando de hipotecar como nuestros derechos. Entonces, para mí es un continuo, y sobre todo en el 2018, donde también es una cuarta ola que parte, ¿no es cierto?, desde el mundo, desde hablar no más silencio, ¿no es cierto?, desde el Me Too, desde que no vamos a callar más, ¿no es cierto?, y también la evolución de esas narrativas. Por eso hablo que hoy también esas narrativas son vivas nos queremos, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de situaciones y ha evolucionado también como un movimiento social. El jueves hay un pañuelazo, por ejemplo, justamente con lo que está pasando respecto de lo que está pasando hoy digamos, en el borrador, con lo del borrador de la Constitución y las noticias que recibimos a diario respecto del conservadurismo, ¿no es cierto?, que se impone y la extrema derecha de una forma tan violenta, digamos, ¿no? Sobre también como anulando a las mujeres en cualquier de cualquier derecho, digamos, ¿no? Del papel, digamos, así como es casi literal, digamos. Claro. Carolina, en los minutos que nos quedan, porque en el próximo bloque quiero estar abordando tus publicaciones, particularmente tu nuevo libro, ¿hay algún mensaje que puedas enviar, quizás invitar a las personas a que puedan ingresar a este medio independiente y también abrir un poco la vitrina para este tipo de temáticas, si es que hay algo que quisieras comentar respecto a lo que acabamos de conversar? Sí, yo invito a leer a www o laotradiaria.cl, evidentemente, y un poco entender que este es un medio digital de periodismo independiente, como ya bien dije, con enfoque feminista, digamos, ¿no? Creado por mujeres que también nace a partir de la necesidad de integrar una red latinoamericana de mujeres periodistas, que al principio nace también. De becas como Cosecha Roja y otros medios latinoamericanos importantes, digamos, ¿no? Yo he sido becaria de la Fundación Gabo en diversas ocasiones y desde ahí este periodismo colaborativo también que estamos haciendo tiene que ver con amigas, digamos, ¿no? Donde empezamos ciertas conversaciones respecto de lo que nos gustaría hacer y finalmente el oficio nos traiciona y terminamos haciendo reportajes colaborativos. Ese es el periodismo también que me interesa, ¿no? No este como tan del periodista hombre solo, digamos, ¿no? Sino que es un periodismo distinto que intenta. Más colaborativo. Sí, pero además porque se están borrando las fronteras hace tiempo respecto de la problemática que nos compete a las mujeres también, ¿no? El aborto legal es una lucha, ha tenido triunfo en Latinoamérica y también otros retrocesos. Súper fuerte, por ejemplo, en El Salvador, etcétera, y ahora como estamos acá, que también es una situación bastante preocupante, digamos, ¿no? Y desde ahí también otras situaciones que también nos convocan, que por eso te hablaba de este periodismo antirracista, que es el que me importa a mí también, y justamente de quienes llevan, no sé, desde las mujeres indígenas, digamos, ¿no? Que la violencia muchas veces que existe o este entramado de opresiones también son de otras mujeres indígenas en Latinoamérica y así son conversaciones que se dan con las compañeras y colegas y vamos sacando estos reportajes, digamos, ¿no? Estos límites se borran, digamos, ¿no? La extrema derecha también siempre es una amenaza, digamos, para el feminismo y para las mujeres y para las disidencias en general.
Por eso es que es tan importante este tipo de instancias, Carolina, y valoramos también que puedas estar junto a nosotros, porque no solo aprendemos, sino que también tenemos la posibilidad de educarnos con temáticas que, sin lugar a dudas, nos llevan a avanzar como sociedad. Y ya estamos de regreso en Derechos Humanos Sin Fronteras, que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y, por supuesto, también gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta oportunidad estamos con Carolina Rojas Neculguane, ella es periodista, feminista y también descendiente mapuche, autora de Abandonados y Corazón de Huaytán, que vamos a estar justamente abordando en este bloque, y también es fundadora de La Otra Diaria, medio independiente con enfoque de género racial, que es creado por mujeres, ya lo comentábamos en el bloque anterior. Carolina, quedé de comentar contigo respecto a tus publicaciones, particularmente de Abandonados y Corazón de Huaytán, pero quiero comenzar con Abandonados porque ya lo mencionábamos en el bloque anterior. Se trata de Vida y Muerte al Interior del Sename, es una investigación que estuviste haciendo durante 3 años. Cuéntanos qué, cómo fue la experiencia y también qué es lo que concluyes después de esta publicación. La verdad es que, como te contaba hace un momento, es un libro que me habitaba hace más tiempo de lo que es, digamos, la parte de investigación no escrita, que son 3 años. Yo venía escribiendo el Sename hace mucho tiempo, hasta mucho antes que se desatara la crisis. Y el puntapié inicial, de alguna forma, fue un reportaje que yo escribí para la revista Paula que se llamaba Las residencias para madres y adolescentes. Una investigación que finalmente concluye que, además de todas las vulneraciones que se vivían en otras residencias y que Chile ya estaba conociendo, digamos, es justamente, además, la falta de perspectiva de género que existía, digamos, ¿no? Yo pude ver ahí y investigar que muchas niñas y adolescentes que habían sido agredidas sexualmente en su entorno familiar, finalmente terminaban ellas con embarazos, producto, ¿no es cierto?, de esas agresiones que eran sistemáticas. Y la verdad es que su agresor estaba como suelto, pese a que la denuncia estuviera interpuesta, ¿no es cierto?, en alguna fiscalía, y ellas eran las que terminaban encerradas. Y además de estar los meses, ¿no es cierto?, que se considera como, entre comillas, aceptable. 6 meses, no sé, 4, 6, 8, y ellas terminaban encerradas 3 años. Había un caso de que una de las niñas había crecido y no había aprendido a caminar, digamos, en ese encierro. Entonces, lo primero que pasó fue que hubo una orden de no informar del primer juzgado de familia, y desde ahí se tuvo que librar una batalla legal por su publicación, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como la base del periodismo, lo más importante, que tiene que ver justamente con publicar situaciones que no quieren que sean conocidas, digamos, ¿no? Y en este caso, justamente se volvió relevante en las redes sociales, porque nadie entendía cuando Paula saca una editorial que decía no podemos publicar. Después que pudimos publicar, evidentemente el reportaje concitó mucha más atención de lo que se quería, porque además, entre medio de la batalla ilegal, muere Lisette Villa. Recordemos que Lisette Villa muere en el CREAT, ¿no es cierto?, Galvarino. Justamente en una situación que termina de violencia, que termina asfixiándola, justamente por los cuidadores de trato directo. Entonces, ahí estábamos justamente publicando algo en medio de esa crisis que tiene Sename, y la verdad es que ahí entendíamos por qué no querían que publicáramos. Y desde ahí nace la idea de escribir un libro. Porque evidentemente habían otros casos que a mí me había tocado ver e investigar, y creía que se necesitaba una investigación más allá de los tiempos periodísticos, una investigación de largo aliento, como decimos lo y las periodistas. Y la verdad es que esto termina con 10 historias, y para mí era fundamental humanizar, digamos, la crisis de Sename. Y por eso cada capítulo lleva el nombre de un niño o de la niña. Y la verdad es que este libro evidentemente tiene muchas reflexiones, pero una de ellas, yo creo que para mí la más importante, es el clasismo con el que se mira la vida de los hijos e hijas de otros, digamos, ¿no? Porque finalmente uno puede concluir, después de leer el libro, es que quienes están encerrados, digamos, son niños y niñas los más desprotegidos socialmente de nuestro país. Cuando una entiende, o nosotros todos, todas entendemos,
y que también se viven abusos en los estratos sociales más altos, digamos, ¿no? Y algo muy doloroso es que me tocaba entrevistar, por ejemplo, a mujeres que ellas habían estado en Sename y sus hijos o hijas estaban también en Sename y así, o sea, era incluso un caso como que tocaba tres generaciones. Y ahí es cuando tú te das cuenta, ¿no es cierto?, de este entramado como de violencia, de una violencia que es evidentemente institucional y que es sistemática, además. Claro, son patrones que desgraciadamente se repiten y que eso también podría servir para entonces crear precedente y lograr tratar de cambiar las siguientes generaciones y desgraciadamente hasta el día de hoy no se hace. Carolina, ¿de qué manera el periodismo siempre te enseña que se debe ser lo más objetivo posible, pero de qué forma se pueden enfrentar este tipo de temáticas que son tan fuertes, que siendo mujer me imagino que llegan de manera más directa? ¿Cómo la logras investigar tú? Porque se habla de 3 años de investigación, más todo lo, más otro, el tiempo que te estuviste macerando la idea. Me imagino que son mucho tiempo, varios años, involucradas con este tipo de temáticas absolutamente fuertes. Tú me las mencionas y yo no puedo quedar indiferente. Yo ya me sensibilizo al escucharlo, me imagino lo que es trabajar y conocer en primera persona este tipo de realidades, poder estar conversando con personas que no solamente están leyendo el libro, sino que están viviendo ese libro que tú bien logras redactar. Sí, la verdad es que yo recién puedo hablar como de esto, digamos, ¿no? Y es algo que a mí, un tema que a mí me interesa mucho, que se lo paso a mis alumnos y alumnas, que tiene que ver con el trauma vicario. En las universidades generalmente a nosotros no se nos enseña sobre autocuidado y no es por como tampoco ponernos en un lugar, porque siempre se nos enseña que el periodismo, o sea, que los periodistas no somos el centro de la historia, digamos, ¿no? Pero justamente por eso en un oficio que además, digo, vuelvo a decirlo, es precarizado y es tan necesario a la vez, pasa que nunca se nos ha enseñado sobre eso, ¿no es cierto? Bueno, tampoco se nos enseña a entrevistar víctimas. Y la verdad es que uno es algo que aprende en el camino, en el reporteo, viendo también cómo se hacen las cosas afuera, pero un tema que a mí me interesa bastante es el trauma vicario. Y justamente a través de este libro, que en algún momento yo tuve que decirle a mi editora de Ediciones B, que es de Penguin Random House, que había que parar, digamos, ¿no? Porque yo sentía que había un límite que se había cruzado justamente que tiene que ver con esa emocionalidad. Ahora, yo no creo en la objetividad, yo creo que la subjetividad existe desde que una elige un tema, lo he dicho en otra entrevista, creo que la objetividad masculina en el periodismo se nombró a sí misma objetiva, pero la mujer es tener, a mí el periodismo que me gusta es situado, digamos, ¿no? Es como, me gusta que se entienda el lugar desde donde yo escribo. Y desde ahí, sí, para mí fue súper importante transparentar el reporteo con mi editor y decirle, sabes que aquí yo hasta acá no más llego, voy a retomar fuerzas y seguimos, porque en algún momento evidentemente nosotros somos, y nosotras somos personas antes que periodistas, y hubo un momento en que sí fui, yo creo que debe haber sido uno de los proyectos más difíciles que me ha tocado abordar en algún momento de mi carrera, porque esto fue de verdad meterse como en las entrañas como del infierno, digamos, ¿no? Cosas que uno hace muy poco, me tocó, por ejemplo, ir a hacer una lectura en el CREAT Pudahuel, que se va a transformar en una especie de espacio de memoria también donde se van a hacer talleres, y la verdad que estar ahí fue súper fuerte, porque también a través de los testimonios yo sabía más que mucha gente de la que estaba ahí lo que había pasado adentro, digamos, ¿no? Nosotros también tenemos ese lugar de ver los expedientes, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con nuestra pega, nada más, pero era súper doloroso como ver o físicamente lo que ellos veían, digamos, ¿no?, en estos lugares de encierro, digamos, de desmedido, digamos, nada más, y con educadores de trato directo que muchas veces también están sobrepasados, no están preparados, y que justamente si había un tío o tía, como decían ellos, que hizo bien su trabajo, era justamente de buena voluntad y no porque estaba obligado o porque estaba, digamos, siendo observado, digamos, por los otros actores que también son culpables, digamos, también, ¿no? Aquí hay otros actores como los jueces de familia, el Ministerio de Educación, etcétera,
Ministerio de Salud también, que son parte de este abandono que justamente tienen que ver con el nombre del libro, ¿no? La verdad es que cada capítulo, mucha gente que lo ha leído a ese libro le fue súper bien, digamos, pese a que se sacó durante la pandemia, justamente porque la gente empatizó. Mi objetivo era que la gente empatizara también, ¿no? Que se sacara de este lugar de prejuicio, digamos, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando reporteaba hace muchos años atrás, la gente creía que los niños que estaban en Sename, ahora Servicio Mejor Niñez, eran infractores de ley, mezclaba todas las cosas, digamos, ¿no? Y también hubo que hacer un trabajo de explicar con peras y manzanas el diseño, qué son las residencias de privado, de los OCA, qué son ¿no es cierto?, los CREAT, etcétera, porque justamente Sename, ex Sename, digamos, estaba diseñado o está diseñado aún para que la gente no entienda, digamos, la dinámica, cómo funciona, y muchas veces también el pago que existe por niño en los programas que asiste, y por qué también no hay interés por desinstitucionalizarlo, digamos, ¿no? Hay literatura internacional que siempre ha dicho que la institucionalización de un niño es la última ratio, ¿no? Hay un apagón emocional tremendo, que es muy difícil recuperarse desde ahí cuando tú sacas a un niño de su familia o no, de la extensión de su familia, etcétera, digamos. Carolina, es súper interesante lo que tú nos mencionas y sobre todo también lo que respecta a la formación del periodista, porque en muchas ocasiones se critican a los medios de comunicación, por ende también a los comunicadores que están tras ellos, pero lo cierto es que la formación tampoco entrega las herramientas necesarias, o al menos en la mayoría de los centros educacionales que forman a periodistas, a comunicadores, no se enseña a entrevistar víctimas, como tú lo mencionas, y también se cae en muchas oportunidades esta revictimización y también al cómo no involucrarte en la historia. Desde esa misma premisa quería preguntarte respecto a Corazón de Huaytán, también una historia en la que tú, ahí está, Corazón de Huaytán, que lo tienes en tus manos, que lo vemos también en pantalla. ¿Cómo fue este recorrido, el proceso de este libro y también de qué manera logras involucrarte? Claro, yo quería manejar esto como términos de acuerpar el territorio, ¿no es cierto?, cómo se habita en otros lugares, y por eso Corazón de Huichán tiene mucho como trabajo de campo, son crónicas desde el territorio. Lo que yo pensaba que me iba a librar un poco de esta dificultad de contar historias que son sumamente dolorosas, que tienen que ver con la fibra de nuestro país, además, ¿no?, el conflicto, mal llamado conflicto mapuche, porque es un conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche, es algo, ¿no es cierto?, de cientos de años, de siglos. Entonces, desde ahí, yo creo que lo que más me interesó es entender un poco cómo la cotidianidad de las mujeres mapuche es muy política, ¿no? Y conté historias de mujeres que conocía desde hace algún tiempo, pero también en esto de mi interés, ¿no es cierto?, de no hablar por ella, para mí era sumamente importante no ser como más colonialista, digamos, ¿no? Porque yo siempre he dicho que yo, ¿no es cierto?, mi segundo apellido es mapuche, pero yo sentía que hablar de mi situación como mujer mapuche era casi como apropiación cultural, porque yo no había vivido la violencia, y la violencia, que después yo me di cuenta que también había vivido, me parecía súper periférica respecto de lo que habían vivenciado las Lamien, ¿no es cierto?, que salen entrevistadas en el libro. Ellas hablan, para mí eso era importante, que ellas hablaran por ellas, y la verdad es que fue muy bonito, porque si hay algo que ellas no querían hacer, era justamente hablar de sí misma, porque para ellos todo es comunitario, digamos, ¿no? Pero cuando empezaban a hablar y logré convencerlas, digamos, lo que tenían que decir era súper importante, porque en ese cotidiano que es político, como te dije anteriormente, yo las quise sacar de ese espacio de victimización también, porque ellas son mujeres súper importantes en su comunidad, ¿no? Son mujeres que sostienen la vida, ¿no? Desde la alimentación, desde la soberanía alimentaria, que es un tema que se está tocando tanto ahora, de los mismos cuidados que hemos hablado, feminizados, desde también de cómo el huaychafe, ¿no es cierto?, el huaychafe, ¿no es cierto?, ese guerrero, siempre es algo, o el huaychafe que se asimila como algo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo masculino.
pero finalmente ellas son profundamente guerreras desde lo que tienen que hacer. Por ejemplo, muchas mujeres se quedan solas en sus comunidades, labrando la tierra, echándole ganas, como decimos los chilenos, justamente cuando sus esposos, ¿no es cierto?, o sus parejas están encarcelados. Entonces, desde ahí, para mí era súper importante. Me acuerdo que hubo el Estragún en Temucuicui y escuché a Manuel Arroyo, abogada también, ¿no es cierto?, muy importante, decir que las mujeres, ¿no es cierto?, son las que juntan el dinero para pagar peritajes, para los abogados, son las que se quedan solas en sus comunidades, y esa resistencia, ¿no es cierto?, que es tan amorosa, es súper importante también, ¿no? Y ahí hay una frase que después rescatamos del libro, que decimos que el amor es una forma de resistencia y desde ahí está la más fuerte, como de las luchas. Y sacamos a mujeres, ¿no es cierto?, desde esta visibilización que a mí me importaba, mujeres que ya son muy conocidas, ¿no es cierto?, como la Machimillera y Huichalaf, pero también está la historia de Grisel, ¿no es cierto?, de Griselda también, que es parte, víctima, ¿no es cierto?, entre comillas, colateral de la Operación Huracán. También en las hermanas Ñancul, donde está Grisel con Nora, digamos, mujeres que están trabajando en la defensa de un bosque nativo. Y todos los conocimientos también que de ahí uno puede ver, porque esos conocimientos no están escritos, no son epistémicos, están en la oralidad. Yo no sabía lo que era una camashka, por ejemplo, que es la mujer que tiene que estar preparada y encargada del ritual de la comida, por ejemplo. Entonces, cosas que para mí eran súper interesantes de rescatar desde esa memoria y desde esos hilos de memoria, porque ya el machismo se enfrenta también al colonialismo, digamos, ¿no? Y que se podían perder, digamos, ¿no?, en esa oralidad. Entonces, yo quería que ellas, además, hablaran de sí mismas, de ese activismo también, que como te dije anteriormente, está en latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, de Ada Huentecol, luego de que su hijo Brandon es víctima de un policía que le dispara 180 perdigones, ella, que dice que hasta ese momento llevaba una vida ahuecada, ella comienza a rescatar sus raíces y es hoy una mujer de mucha relevancia en la lucha por la recuperación territorial y muy importante para las comunidades mapuche, digamos. Entonces, eso yo creo que fue un proceso súper bonito, porque yo pensaba que yo iba a ir a narrar, a contar, y finalmente yo terminé aprendiendo. Carolina, es que en esta oportunidad es difícil dejar de aprender, sobre todo cuando hablamos de un pueblo que es parte de nosotros desde hace tanto tiempo, pero desgraciadamente nosotros no estamos tan interiorizados tampoco, a pesar de compartir el mismo territorio. Corazón de Huaychán, ¿qué significa Huaychán y también cuánto tiempo estuviste aprendiendo, interiorizando, impregnándote de todas estas historias para luego comenzar a escribirla o la escribiste in situ? Un huaychafe es un guerrero, digamos, ¿no? Entonces, un corazón de lucha, un corazón de guerra. Y la verdad es que para mí también fue fundamental destacar cómo estas mujeres se habían puesto en un lugar de peligro, digamos, ¿no? Porque también habían salido de ese lugar estereotipado que te da o la prensa hegemónica o que te da el mismo progresismo, ¿no? Porque se les admira desde la folclorización, ¿no?, desde los ropajes, pero no desde la batalla que ellas libran en sus comunidades, digamos, ¿no? Es una lucha por la vida, si lo piensas. Debería como avergonzarnos, como sentir que esa es una lucha tan periférica, porque finalmente ellas están luchando no solo por algo que dicen ellas, sino por algo que dicen pensadores occidentales o pensadores tan conocidos como Chomsky, que dice que justamente, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas son perseguidos hoy porque, ¿no es cierto?, van en contra de ese extractivismo neoliberal que nos está dejando hoy directo a la extinción, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí también para mí fue súper importante hablar de ese día a día. Hay escenas muy bonitas también que despejan un poco del prejuicio que existe de forma permanente respecto de ciertas comunidades, que son las comunidades en resistencia,
Y ahí para mí fue fundamental, ¿no es cierto?, desde ese nervio periodístico, estar en Temu Cuicui, estar en contar la historia de Ada Huentecol, narrar la lucha que lleva a cabo en Machimillaray, Huichalaf, ¿no es cierto?, por el río Pilmaiquén, y cómo son ellas también sostenedoras de la vida. De estos relatos que nos mencionas y de todas las páginas que constituyen Corazón de Huaychan, ¿hay alguna historia en particular que te haya marcado o alguna que se te venga ahora a la memoria y que creas que hay un antes y un después de conocerla y llevarla a este libro? Sí, yo creo que es súper bonito ver justamente desde ese feminismo que te estoy hablando. Yo creo que para mí era súper importante no llegar con la palabra feminismo, ¿no? Porque hay muchas mujeres mapuches que entienden el feminismo antes de la palabra. Me parecía como no quería blanquear en ningún momento lo que ellas me decían, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba de esta interseccionalidad y de cómo se habitan en ciertos cuerpos y territorios. Yo no quería llegar con un discurso sobre feminismo en un lugar donde la primera lucha es por la vida. Y desde ahí yo te digo que quería contar, narrar, pero tampoco ser extractivista, porque para mí ha sido súper importante devolver lo que ellas me contaron al territorio. Muchos de los lanzamientos han sido allá y vamos a seguir en eso. Pero a mí la historia obviamente de Griselda, a quien conozco hace muchos años, que tiene que ver justamente con contar el caso de Operación Huracán desde, ¿no es cierto?, la mirada de la mujer, de la hija, ¿no es cierto?, que son las voces más silenciadas, ¿no? También por quienes escriben la historia de Chile, ¿no? Quien habla de la verdad histórica. Pero también me gusta mucho la historia de Grisel y Nora Ñancul, que también han estado en actividades con ustedes, ya son dos hermanas activistas, ¿no es cierto? Porque justamente hay algo que no se entiende, es como de que también desde ese lugar hay un derecho al goce, también hay un derecho a la alegría, hay un derecho a la libertad. Y ellas justamente entienden en ese cotidiano, hay unas escenas que son muy bonitas, que finalmente yo termino aprendiendo de este feminismo occidental, que entiende muy poco del autocuidado, del contacto con la naturaleza, de vacíos que son existenciales, justamente por estar desconectadas de, ¿no es cierto?, de los ríos, de eso. Es esa la historia que me gusta, porque justamente nos vuelve a conectar. Y muchas mujeres me han dicho que qué bonita esa historia, ¿no? Porque yo siento que he dejado de cuidarme, ¿no? De esos frascos de semilla, de esos tecitos de hierba, de eso, de estar ahí, ¿no? Y de aprender de ella, más que tú ir con todo lo que tú conoces, es desarmarte y volver a reaprender un feminismo que es territorial, un feminismo que es, ¿no es cierto?, interseccional y un feminismo que para mí hoy es de gran interés, que es un feminismo antirracista. Así que desde ahí yo me logré también conectar y justamente me toca, sin querer como ser autorreferente, porque ahora me preocupa mucho el autocuidado, el mío y de mis compañeras, entendiendo un feminismo comunitario, ¿no? Ahora yo digo, más que decir lo personal es político, es lo comunitario es político. Bueno, y reivindicar también la ternura, que es una de las frases que rescato de lo que tú nos comentas. Cómo entender también que la ternura es un modo de luchar y cómo también se debería defender. Carolina, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Y también si es que tienes redes sociales o alguna página donde las personas puedan ingresar y conocer no solo este, sino que también todos tus trabajos de investigación que has realizado. Sí, mira, Abandonados y Corazón de Huaychan está en todas las librerías de Chile y pueden seguir a La Otra Diaria en sus redes sociales, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, son públicos distintos, el de Instagram es mucho más como juvenil y los otros son, por ejemplo, Twitter nos siguen muchas mujeres feministas, así, tenemos muchos seguidores. De distintas edades, de grupos etarios como distintos, ¿no? El Instagram está más marcado, pero invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, invito también a que se suscriban, a que crean en este periodismo independiente que constantemente está pensando, reflexionando, también, ¿no es cierto?, respecto de las cosas que
con esta otra mirada, digamos, ¿no? Desde, por ejemplo, los pueblos originarios, desde las mujeres de los pueblos originarios, desde las disidencias también, que para nosotras es súper importante, y como decía bien, no hablar por ellos, ellos o ellas, digamos, ¿no? Como mujeres y género también, que fundamos este medio. Así que los invito, ¿no?, a hacerse parte, y no solo a suscribirse a mi medio, sino a suscribirse a tantos medios independientes que hoy están haciendo un trabajo súper importante, y entender y reflexionar sobre la importancia del periodismo y del buen periodismo en nuestro país, y tan importante que es, ¿no es cierto?, para la democracia en tiempos de fake news, ¿no es cierto?, en tiempos de tanta violencia también. Así que, nada, eso, me quedé muy contenta con la entrevista, así que muchas gracias por invitarme, me invitan ahí cuando quieran a reflexionar sobre tantos temas que se nos quedan en el tintero. Cuenta con ello, Carolina, porque hay muchas temáticas y de hecho nos quedamos cortos de tiempo porque es muy interesante las que abordas, pero lo bueno es que quedamos entonces con las redes que entregas y también, por sobre todo, con estos dos libros interesantes de los cuales comentamos, que sin lugar a dudas yo en lo personal quiero leer, me imagino entonces quienes nos están viendo a través de Derechos Humanos Sin Fronteras. Quiero agradecerte a ti y a las temáticas expuestas, Carolina Rojas Nekulwan, periodista feminista y descendiente mapuche, autora de Abandonados y Corazón de Weitán, libros que ya comentábamos en este blog, y también fundadora de La Otra Diaria, medio independiente con enfoque de género racista, creado por mujeres. Antirracista. Género antirracista. Y también quiero agradecerte, Carolina, por estar acá, y también a todos quienes nos acompañan semana a semana en Derechos Humanos Sin Frontera, y por supuesto también gracias a UCB Televisión, que hace posible la emisión capítulo a capítulo de este programa, así como también de la Universidad Católica de Valparaíso. Los invito también, y a ti también, Carolina, a que ingresen a www.dhsinfronteras.org para que puedan estar interiorizados de todas las novedades de Derechos Humanos Sin Fronteras. Que estén muy bien. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.